Horacio, pues bienvenido aquí a tu casa, Periódico AM. Y platícanos, pues, padrino de lujo que van a tener todos los chavos en este torneo de Megaliga. ¿Cómo te sientes tú siendo de otro estado que haya sido elegido? Y sobre todo ser un padrino de lujo para estos chavos. Lo primero, me siento muy contento porque me han considerado y muy contento porque se hagan ese tipo de ligas. Felicito mucho a Marcos, a Robert, por estar involucrados en impulsar el básquetbol y el deporte de aquí. Y te digo, me siento muy feliz de que me consideran de padrino y espero que se copie esta idea en diferentes estados de la República. Fuiste de los primeros, o si no el primero, en emigrar al baloncesto de los Estados Unidos, a la NBA. ¿Esto representa algo para ti, algún compromiso de que los chavos te vean y vean en ti un ejemplo de que se puede llegar muy lejos en este deporte? Sí. Desde que yo estaba estudiando en Estados Unidos, volví en el verano a hacer clínicas y campamentos en México. Y ahora que estamos por la temporada en Cancún, en Pioneros, el equipo que estoy en la Liga Nacional de Básquetbol, estamos ayudando con las fuerzas básicas allá. Siempre he estado ayudando a los jóvenes y a los niños para que se mejore nuestro nivel de básquetbol. Y pues ahora con esto, yo creo que para mí es un privilegio y otra vez estoy muy agradecido que me tomen en cuenta para juntarme a esta idea y espero, como te digo, que sí. En esas clínicas que mencionas, ¿qué tratas? ¿Qué hablas con todos los chavos? Más de fundamentos y más de que se mantengan en la escuela, porque eso es lo más importante para todos nosotros, ¿no? El deporte en cierta edad de tu vida se te va a terminar, no se puede competir al mejor nivel, y si tienes una carrera que te respalde, vas a seguir con tu vida de la mejor manera para que ayudes a tu familia. Es de mucho sacrificio también llegar a cumplir un sueño, ¿no? Sí, las cosas buenas requieren de mucho sacrificio y las cosas que no, en las que no te pasan o sufres obstáculos de sacrificio, no las valoras a fin de cuentas. Ahora platícanos ahorita de tu carrera profesional, ¿sigues con Pioneros? Sí, esta es mi segunda temporada, un contrato de 4 años. En el cual se me pide que juegue 2 años. Espero tener capacidad para ayudarles un poco más y después prepararme para ayudarles en el cuerpo técnico o hasta, por qué no, ser abajo del gerente. ¿Cuánto tenemos más de básquetbol de Horacio Llamas aquí en la liga? Te digo, se me pide jugar un año más de mi contrato, pero yo no soy muy competitivo y siempre quiero estar jugando, pero he utilizado este tiempo fuera de jugar porque siempre jugaba todo el año para físicamente estar bien para cuando comience la liga, porque los planes de Pioneros este año es ganar el campeonato de la liga, que perdimos en 6 juegos esta temporada pasada, y ganar el campeonato de FIBA Américas, que ningún equipo mexicano lo ha ganado hasta el momento. Se ha perdido 3 veces la final, un equipo mexicano lo ha perdido 3 veces. ¿Y las posibilidades, Horacio, de emigrar a otra liga, a otro país, ¿hay planes? Yo no, ya estoy a gusto aquí, digo, ya terminando mi carrera, ya ando por muchos lados con profesional y con la selección, y espero que si salgo sea para mejorar en la cuestión de entrenador y así ayudar mucho a todos los jóvenes del país. ¿Se entraría a algún curso, a algún, sí, hay mucho, a una escuela? En todos lados, en Argentina, en España, en Estados Unidos hay mucho. Y los planes son eso, ¿no? De ir todos estos años a aprovechar para mejorar y prepararme mucho mejor. A mí me gusta estar preparado a medias o un poquito para cuando pueda presentarme a un reto. Ok, Horacio. Muchísimas gracias.